señores, bienvenidos a Emprende Ahora. Estamos aquí desde el Aposento de la Verdad y hoy tenemos un invitado especial con nosotros, un invitado que ha buscado la manera de buscarle otra vuelta a la comedia que se oye hoy en día. Aquí con nosotros, Elías Hermida. ¿Qué hay? ¿Cómo estás, Elías? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Este se llama el Aposento de la Verdad. El Aposento de la Verdad. Ok, me siento como que me tengo que confesar. Sí. Básicamente, eso es lo que vamos a hacer un poquito ahora. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te trata el día hoy? Bien. Hay muchas cosas que hacer. Tengo... Cada vez que yo veo mi lista de pendientes me da un poquito de ansiedad, pero... De ansiedad y depresión. Eso pasa. Tú ves que nada más se suman cosas que hay que hacer. Y te dije, oye, pero también no se va a acabar jamás. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo fue que comenzó todo esto que tú estás haciendo. ¿Con esto de la comedia? Sí. Bueno, con la comedia, yo... Mi inicio real fue hace como 9 años. Okay. Que fue... Yo conocí a Carlos Sánchez sin querer, básicamente, un show de él. Okay. Lo conocí sin querer y él me recomendó entonces ahí yo presentarme un open mic. Era el primer open mic que se estaba haciendo aquí. Un open mic es donde tú vas y pruebas. Y yo tuve la oportunidad hace 5 minutos, que me fue más o menos bien. La segunda vez que fui me fue mal. Y después yo entré en tesis, me fui del país. ¿Y cuánto? Yo era como 4 años sin volver a una tarima. ¿Qué tú estudiabas? Yo estudié mercadeo y me fui fuera a hacer literatura. Yeah. ¿Y cuál fue el detonante para tú pa llegar a ese micrófono con Carlos Sánchez? ¿Tú querías hacer comedia? Honestamente, la primera vez fue más curiosidad. Yo siempre he sido mucho más de curiosidad que de coraje. De coraje, o sea, okay. Vamos a ver qué pasa. Okay. Entonces, él me recomendó eso del open mic. Y a mí, hasta ese momento, nunca se me había ocurrido la posibilidad de ser comediante. Okay. Yo era muy fan de la comedia, yo era muy fan de Carlos. Yo consumía mucho contenido cómico, pero la idea de que yo también puedo ser comediante nunca se me había ocurrido hasta ese momento que él dice, ahí, pero pruebo. Entonces ahí fue la primera vez que yo hice, y ya después entonces, en el 2014, que es cuando yo vuelvo a una tarima, fue más por un tema de, yo vi que los comediantes de La Guagua habían vuelto a hacer humor. Y me gustaba todavía el tema, entonces yo ahí no estaba haciendo de que literal nada con mi vida. Okay. Y fue como que, oye, déjame ver esto. ¿Y qué edad tú tenías ahí? Yo tenía 25, 26. Tú sabes que cuando uno está en esa edad, uno siempre siente la presión. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 31 ahora. Uno siente la presión de que, mira, tengo que resolver mi vida, sí, antes de los 30, sí. No sé qué voy a hacer. Se llama el crisis de cuarto de edad. Exacto. El crisis de cuarto de edad es que cuando te estás dando por ahí de los 25, tú comienzas a decir de que no, yo soy una mierda, yo no he hecho nada. Entonces comienzas a comparar con gente que está mucho más avanzada que tú. Exacto. Y tú te dices, ay, cuánto, tú te estresas. Y tú crees que si tú no lo logras para X fecha, ya, tú estás destinado a ser un fracaso. Exacto. Entonces, imagínate, yo tenía 25, 26, loco, y yo no hacía nada con mi vida. Yo no tenía un trabajo, yo no tenía una empresa, yo no tocaba un instrumento para yo decir que, bueno, por lo menos soy pianista. Nada, loco, nada. ¿Y cómo te sentías en ese momento? Yo, mal. Terrible. Así mismo como acabamos de describir. Sí, no, sí, loco, era fatal. Ese tiempo para mí fue muy brutal. Porque yo nunca fui diagnosticado, pero yo sí me sentía depresivo. Okay. Yo en ese tiempo no fui a terapeuta, porque yo no entendía. Una de las primeras cosas que te hace la depresión es que te quita la capacidad de tú reconocer que estás depresivo. Entonces, te hace muy difícil pedir ayuda. Okay. Entonces, nada, loco, después de una crisis, yo encontré la comedia otra vez. Fue como que, bueno, ni siquiera fue un camino profesional, realmente. Fue más como que, no estoy diciendo nada, déjame yo ir a probar. Okay. No fue un tema de, bueno, pues tal vez algún día yo pueda ser comediante y esta sea mi carrera. Sino como, déjame ver qué pasa. Déjame ver qué pasa. Yeah. ¿Y tú crees que ese tema de la depresión con la comedia te lo ha ido curando un poquito o te lo ha ido tratando? Yo cuando entré a la comedia, ya yo no estaba depresivo. Okay. Yo había hecho como una crisis final, ya yo tenía 2 años en eso. Entonces yo no creo que... O sea, definitivamente la comedia es terapéutico. Y más que el performance en sí, más el tú estás buscando el ángulo funny constantemente, te ayuda a tener como una abstracción de las cosas y la cosa como que te pueden afectar menos porque tú la puedes ver más como un objeto de estudio, un análisis. Y tú dices, oye, qué feo que me botaron, pero
qué funny que pasó en esta condición. O sea, como que tú comienzas a ver lo funny Exacto. y tú comienzas a tener una abstracción que te permite como ver la cosa entera y no nada más el impacto emocional directo que te está dando, ¿te entiendes? Claro. Entonces, para mí, ese es como el beneficio más grande que me ha dado la comedia en ese término. O sea, ¿tú crees que la vida es una comedia como Joker? Tu vida Sí, es una comedia. esa película es tan buena, pero es tan problemática. Sí, esa película me gustó más que el carajo, aunque yo no siento que es una película como un character study. O Exacto. sea, porque a nivel narrativo es como extraña. Sí. Pero yo siento que uno de mis temas más grandes es la romantización de mental illness, Sí, o sea, mentalmente. de una enfermedad mental, de una condición Sí. mental. Y yo siento que en Joker se justifica mucho la acción negativa en base a un estado mental. Y siento que eso es esa parte un poquito problemática. Para mí, mi Joker favorito sigue siendo, en cuanto a los de película, sigue siendo el Heath Ledger. Exacto. Porque para mí es más honesto tanto el personaje como a su condición. El tipo no Okay. estaba loco. O sea, como dicen, Exacto. ¿entiendes? Entonces, sí, definitivamente. Pero para mí la fórmula real de la comedia no es que la vida es una comedia, O que tu vida es una o comedia. como él dice, de que my life is not a tragedy, it's a comedy. Es comedy. Para mí eso no es como se ve desde la comedia. Como se ve de la comedia, genuinamente para mí es tragedia más tiempo igual a comedia. Esa es una fórmula que dio Patton Oswalt. Él lo mencionó, es de otra gente. Entonces, es que la tragedia, dado el lente del tiempo y la abstracción, puede convertirse en algo gracioso. O sea, Gracioso. no es, ese tiempo puede ser un tiempo corto, un tiempo largo, dependiendo de la cosa, pero no es que no es tragedia, es comedia, sino que ambas son. Fíjate, en el teatro siempre las dos máscaras están juntas, la comedia y la Claro. tragedia, siempre, porque son al final ángulos de lo mismo. Claro, porque en el momento no, o en el momento no es Tú tan estás ahí, gracioso, tú tú estás estás en ahí en el el dedo, momento, man. viviendo el momento, pero ya cuando tú lo recuerdas, ya sí te provoca Sí, ya gracia. tú te puedes reír de cosas que tú pensabas que tú nunca ibas a superar. Exacto. Pero Sí. ya al final. O sea, ¿cuántas veces tú no has llorado por una jevita? Que Exacto. ahora te dije, ¿cómo es que ella se llamaba? O sea, como que, o sea, Exacto, como que se te olvida. sí, hay una distancia de algo que ahora te afecta tan chin que antes tú decías como que yo pensaba que yo no iba a superar esto. Claro. Y ahora tú lo ves y dije, pff. Entonces, volviendo a la historia, entonces tú tenías 25 y 26 años y tú le dijiste a tus padres, yo voy a empezar a hacer comedia. ¿Cómo fue eso para No, ti? yo comencé, man. Yo le di para allá. O sea, yo hice stand-up y yo hice stand-up ese año. Y siempre la comedia se vio como un hobby. Yo nunca dije, anuncié, voy a ser comediante, ni estoy dejando todo por la comedia. Nunca hubo ese momento dramático de imponerme ante mis padres. Okay. Yo sí siento que había una expectativa en mis padres porque todo papá quiere que su hijo sea exitoso. Claro. ¿Entiendes? Te dicen tus padres que quieren que sea exitoso en lo que tú quieras hacer, pero hay un miedo que es inconsciente, que es que cuando exploras un camino, vamos a llamarle no tradicional, hay mucho más inseguridad. Como que, ah, oye, pero como comediante tal vez tú no te la ganes. Si tú no eres, ¿por qué tú no eres médico? ¿Por qué tú no eres abogado? ¿Por qué tú no eres algo más? Por más que te motiven tus padres a ser lo mejor que tú puedas hacer en lo que tú quieras hacer, hay un miedo mayor en algo que se siente más incierto. Que para mí, un camino menos estrechado es mejor, porque hay menos gente compitiendo. O Claro. sea, Blue Ocean Strategy, que aquí no hay nadie peleándose. Mientras que abogado y médico aquí como 500 mil y todo el mundo se está Exacto. matando. Para mí, como que yo entiendo esa incertidumbre. Entonces, para ellos, tenían la expectativa de, él está haciendo comedia, pero como que no veían esto como algo que podía ser una fuente de ingreso. Ni Claro. siquiera vivir bien. Es como lo básico de ganar cuarto. O sea, Eddie, qué loco, pero este tigre nunca va a ganar cuarto con esto. ¿De qué va a comer? Entonces, ese miedo yo lo entiendo perfectamente. Entonces, yo no juzgo a mis padres por tener ese miedo, porque, coño, man, yo tengo ese miedo Claro. en mi carrera. Entonces, pero nunca hubo eso. O sea, yo siento que validación full vino cuando ya por fin se vio en el año pasado, por ejemplo. Ahora hicimos un show que estamos haciendo para Navidad ahora también, Sí. que este año lo estamos haciendo en el escenario. Es un show que cada año empujamos un chin más. Claro. El primer año lo hicimos el comedy, hicimos dos funciones.
que eso era como, cuando eso era como, entre los dos shows, como 150 gente. Después hicimos en Diali, que en Diali metimos 270 gente de un fuetazo, y después hicimos dos funciones, que hubo gente haciendo fila para poder entrar. En ese momento, principalmente no mis padres, pero mi familia extendida, ahí fue que yo vi que, ah, Elia no está inventando. Yo estoy inventando, pero por lo menos está dando bien. Exacto. Estamos tirando patadas, ¿entiendes? Sí. Pero en ese momento fue que pasó de ah, está haciendo los chistecitos, eso, a no, espérate. El nieto artista, el sobrino artista. Y como que ya hay una validación que a ellos le da paz. A mí nunca me importó realmente qué tan a gusto ellos tuvieran con mi incertidumbre. Que Okay. mi incertidumbre. Okay. Ellos no son responsables de mi vida. Y tú no puedes hacer a tu familia responsable de tu. O Okay. sea, como hablamos de Gary Vee ahorita, Gary Vee te habla clarísimo. Tú tienes un sueño, dale para allá. Exacto. Pero, o sea, no te quejes que tu entorno no te lo acepte porque no es problema de ellos. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Para ti sí te importaba la incertidumbre en el momento. No me importa todavía, Tipo porque hay que de. tener en cuenta que cualquier tipo de arte es volátil en su Claro. manera de generar ingresos. Entonces, como cuando tú te sentías a los 25, esa incertidumbre de que tengo que resolver, de que tengo que resolver hasta los 30, ¿cómo te sientes ahora teniendo 31 años? Honestamente, yo siento que yo me puse en ese tiempo una presión no solamente innecesaria, sino nociva. No, so, no con la comedia, sino antes de entrar a la comedia, esa idea de ese. Tú tienes como un disco rayado negativo Sí. en tu cabeza, que dice, ah, tú eres un fracaso, tú eres una mierda, tú eres cuánto, tú no vas a echar para adelante, tú no, esto y aquello. Y eso no te ayuda, Claro. porque ese CD no te va a ayudar a tú tomar mejores decisiones. Tú Claro. no vas a decidir que, bueno, con esta mentalidad vamos a emprender. A mí me tomó un tiempazo, men, yo poder, aún teniendo éxito en la comedia, éxito, ¿sabes? Que es una palabra tan difícil de definir, pero a tradicional éxito en la comedia y en otras cosas de mi vida, yo sentía que mucho de lo que yo estaba haciendo por miedo, por estar mandándome. O sea, el que pasa una depresión entra en lo que se llama, tiene un término, como manía postdepresiva, ¿no? Es así. Okay. Que es que tú sales de tu hoyo donde tú no hacías nada y de repente tú estás haciendo de todo a millón, que tú no puedes descansar, porque si tú paras, lo que tú sientes es que si tú paras, me agarran. Entonces, si yo me detengo, me agarran los monstruos otra vez. Exacto. Entonces tú le das para allá y tú no te disfrutas el camino. Porque tú estás asustado. Si paro, me morí. Exacto. Entonces, para mí eso fue un proceso. Para mí eso, yo logré hacer ese cambio el año pasado, como para esta fecha. De poder cambiar, de en vez de esa motivación a través de como el autocastigo, a cambiarlo a, hey, qué heavy que esto te está pasando. Fue difícil, fue muy difícil ya. Pero sí. Tú me hablaste de que tú tienes una empresa de libros, ¿no? Sí. ¿Cuál queda de libros? ¿Tú no puedes hablar un poquito de eso? Sí, esa empresa comenzó un poquito después de la comedia. Y en esa empresa básicamente es como un Netflix de libros físicos, ¿vale? Okay. Esto fue algo que nació porque yo siempre tuve muchos libros en mi casa. O sea, yo tenía un librero como de 300 libros. Y la gente iba a mi casa y se llevaba un libro. Me decía, ah, mira, me llevé tal y tal vaina. Entonces yo decía como que, ok, este es mi entorno directo no es muy diferente a la juventud normal de Santo Domingo. Decía, bueno, si este problema es de ellos, tiene que ser problema para más gente. Claro. Entonces, para mí era como que, ok, moverse en esta ciudad es súper difícil para tú salir y que comprar un libro. Comprar un libro aquí es carísimo. Sí, 100%. Pedir libro por internet, pues imagínate. O sea, tú vas a gastar $20 por cualquier libro nuevo. Exacto. 20 y cuidado, mala libra. O sea, sí. Y entonces, era como que, ¿cómo podemos hacer la lectura de fácil acceso, más conveniente financieramente, y que tú no tengas principalmente que guardar un librero en tu casa? No todo el mundo tiene un espacio para meter un librero de 300 libros. Entonces, Exacto. es básicamente la idea de que, ¿y si yo soy tu librero? O sea, ¿y si yo soy tu biblioteca? Entonces la gente paga mensual, tú pagas, dependiendo de si tú quieres tener un libro a la vez o dos a la vez. Y a la vez quiere decir de que tú tienes un libro ahora, te lo acabas en 2 semanas, tú pides otro. Y te llega, y tú lo cambias con el mensajero. Claro. ¿Y qué impedimento tú tuviste a la hora de empezar la comedia o seguir con la comedia y a la hora de empezar Bookworms? Bueno, por ejemplo, yo también entré a trabajar el año pasado. Okay. O sea, yo tengo un day job.
que okay. Eso que es, está bien trabajar, ser empleado sí. No es malo. Exacto. O sea, no, como que la gente cree que no, si tú eres un empleado, tú has traicionado tu espíritu emprendedor. Y dije, loco, a veces que tú quieres tener más dinero para poder meterlo en tu compañía. Exacto. O para comer, quizás. Sí, porque eso. O sea, o si tú no quieres comer de los cuartos de tu arte, para poder invertirlo en tu arte o en tu empresa, gánatelo de otro lado. O sea, como exacto. Que así tú no sacrificas esto. Porque si tú lo que estás haciendo es generando para comer, tú nunca vas a poder avanzar. Exacto. Entonces, para mí lo más difícil así, entre otras cosas, es balancear. Y también, aparte de balancear, es como hacer las paces con que cuando tú estás dando prioridad a algo, lo otro tiene que, por ley, ser menos prioritario. Tú no puedes estar 100% en todo lo que tú haces. De alguna manera. O sea, tú puedes tener las tres cosas, tú puedes tener 10.000 cosas, pero tú tienes que estar claro de que no todas van a estar al mismo nivel de esfuerzo, porque tú eres una gente. Tú, al final del día, tu capacidad de esfuerzo es finito. O sea, tu voluntad es un poder que, por más grande que sea, es finito. Se acaba. Entonces, en tu día a día hay solo tanto que tú puedes hacer y tú haces lo que tú puedes en cada uno. Y si tu prioridad es, por ejemplo, en mi caso este año, que era la comedia, yo necesitaba crecer hasta un punto de la comedia para yo poder después dispensar de otras cosas. Entonces, ese era el enfoque. Entonces, yo tuve que hacer las paces con que mi empresa este año iba a estar un poco más relegada en segundo plano. Eso fue para mí lo más difícil de aceptar, porque yo quería estar en todo el tiempo y haciendo todo, y yo me quemé. O sea, yo el año pasado me quemé feo. O sea, yo para noviembre estaba que, o sea, se me veía en los ojos de que yo no estaba bien. Entonces, como que, okay, yo tengo que aceptar cómo lidiar con esto para que no me coma la vida. Exacto. Para que no se vaya a consecuencias mayores. Sí, porque a veces tú por quieres hacer todo, pero lo que termina explotándolo todo y te quemaste y te jodiste. Exacto, y ya no está nadie. Exacto. Y ahí quedaste. Ahí quedaste. Entonces, ¿cuál tú entiendes que ha sido uno de los fracasos más grandes que tú has tenido a lo largo de tu carrera? O tropiezo, si no un fracaso. Sí, porque por ejemplo, con la comedia, yo era malo al principio. Ya, como todo el mundo. Como todo el mundo. O sea, hay gente que cree que si tú no eres naturalmente bueno desde un principio una vaina, entonces no es para ti. Exacto, como que si tú no naciste para eso. Ajá, y que como que mágicamente tú eres comediante, mágicamente. Exacto. Entonces, pero yo no sé si yo he tenido, yo he tenido malos momentos, pero es que es tan parte de la comedia que te vaya mal a veces. Claro. Que uno no lo ve como un fracaso, y que, nada, me desculé, y tú sigues. Exacto. Hay como una resiliencia en los comediantes de que te fue mal. Y te fue mal y tú vas a tu casa y tú te tiras a ver muñequito y a comer Nutella del pote, loco, porque tú estás mal. Pero al otro día tú dices, dije, pues nada, hay que seguir. Sí. Entonces, para mí, o sea, eso, como que el fracaso en la comedia es tan inherente al progreso, que es difícil verlo como fracaso. O sea, es difícil verlo como que tuve ese mal momento. Es como que no, man, es ley. O sea, inclusive, yo con los comediantes nuevos, me gusta que le vaya mal temprano. Para que sepan que ese sentimiento es parte de. Sí. O sea, y tú puedes tener un año en la comedia, tú puedes tener 17 años en la comedia, y en algún momento te va a ir mal, loco. Te va a ir mal. O sea, tú puedes tener 17 años, Carlos te lo dice. Carlos Sánchez te le pregunta si le ha ido mal. Y hay momentos que le va mal con algo. Hay un chiste que no funciona, hay un público que no funciona. Entonces, ese sentimiento de ese fracaso que tú sientes, porque no hay un silencio más drástico que el silencio de un chiste después de un chiste que no funciona. O sea, tú sientes como el sonido sale de la habitación. Así de que. Entonces, eso es ley. Tú te estás yendo mal frente a la gente. Exacto. O sea, no es que te estás yendo mal en tu casa o que no estamos vendiendo y el reporte de este cuarto. No. Es ahí. Te hace de culo frente a la gente. Y ese momento te da una vergüenza que tú quieres que por ese momento se abra el suelo y te trague. Y tú serías más feliz. Claro. Pero es parte. Entonces, como que ven, que te vaya mal desde un principio es útil. Porque ahí ya tú sabes decir que, bueno, yo puedo aguantar esto. Es verdad que yo pensaba que yo no lo iba a aguantar. Uno de los peores momentos para mí fue en Los Ángeles, en un micrófono abierto. Que me fue tan mal que yo pensé dejarlo. Por un segundo. O sea, que yo iba a dedicar para otro show después de ahí. Y me fui para la casa y me acoté a las 9:30 de la noche. Porque le dije, yo necesito pensar en mi maldita vida. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida?
Ey, oye, diablo, ese fue, yo creo que uno de los peores momentos para mí. Es que ¿Tú no crees es que? fácil, cada público es diferente también. Sí, ¿Tú crees que en la ese, tú ruleta. crees que ese sentimiento emocional que uno tiene en el momento lo amplifica el hecho de que en el colegio te enseñaban a que equivocarse era malo y era incorrecto? Sí, ¿Tú crees que si no exacto. nos hubieran enseñado eso desde el principio, o sea, tal vez eso que te hubiera pasado en ese momento no te hubiera dolido tanto? Tal vez, o sea, por ejemplo, yo definitivamente era un perfeccionista. Yo la primera vez que me quemé en el colegio, yo me senté a llorar, loco. Yo me quemé en español y después terminé estudiando letras, para que tú veas. De que yo escribo Exacto. como profesión y yo me quemé en español. Pero fue eso, o sea, como que el fracaso es tan visto como algo erróneo. Claro. Y no debe ser, o sea, si tú metiste la pata, para mí el enfoque debe ser en cómo tú lo remedias. Exacto. Todo el mundo mete la pata en algún momento, loco. Si tienes que enseñar cómo remediar, meter la pata, esa es la parte donde yo siento que hay un fallo educativo, personal, con tus padres, todo el mundo. Porque, por ejemplo, el colegio te enseña que quemarse es malo, que te vaya mal es malo, todo eso es malo. En tu casa te enseñan a que si tú metiste la pata, tú vas de castigo. O sea, tú no quieres decir la verdad. Exacto. Porque, men, metí la pata. Exacto. Yo, si lo digo, me llevan aquí. Exacto. Entonces yo siento que definitivamente si tal vez te hubieran enseñado de pequeño que fracasar no es malo, tal vez cuando tuve ese fracaso, yo hubiera aprendido tal vez lo que yo sé ahora más rápido. Más rápido. De me fue mal, es parte de. Claro, ¿tú crees que hay un gancho en el sistema educativo, Uf, definitivamente? no, mil ganchos. Nosotros, Diga, no ¿cómo so, que no? sí, no solamente, sí, aquí, o sea, no, Tiene que ser si tú ves perfecto. los resultados de PISA que salieron hace como que de 3 días, o sea, chacho, estamos en lo primero de atrás para adelante. Matemáticas. Los primeros de atrás para adelante. Ese fallo a nivel, o sea, eso da pavor, loco. Claro. ¿Y dónde tú te ves en el futuro con lo que tú estás haciendo? No sé, realmente. Yo siento. Yo intento tener ambiciones, pero no es un plan a largo plazo. Okay. Porque donde yo he llegado hasta ahora no ha sido resultado de una visión de 5 años. O sea, yo estoy aquí 5 años después que ya arranqué la comedia. Y no era una visión de, si en 5 años yo quiero ser comediante. Sino que cada día yo intento empujarme un poco más. O Okay. sea, yo intento explorar mis curiosidades. Yo, por ejemplo, hay un libro muy bueno, se llama The Defining Decade, que yo me lo leí a los 29. Pero un libro sobre tus 20 años. Claro. Que te habla mucho de explorar. De entre tu 20 y tu 29, tú tienes todos los años del mundo para meter la pata feo. Y tener tiempo suficiente de remediarlo. Claro. Entonces, para mí fue eso. Para mí la comedia fue la exploración de un interés genuino. Entonces, yo intento eso. Yo intento como mantenerme honesto con mis intereses. Empujarme constantemente en lo que yo hago. Porque, por ejemplo, este show de Navidad, estamos llevando a los 500 gente que el año pasado eran 270. Y el año pasado antes de eso eran 100. Entonces, ese empuje yo lo intento tener constantemente con todo lo que yo hago. Y eso es lo que yo siento que me ha llevado a donde me ha llevado. Pero yo no tengo esa. De que, no, en 5 años me imagino en los escenarios más grandes del mundo. Claro. Men, yo voy a empujar. Y si yo llego hasta ahí en 5 años, nítido. Si llego hasta ahí en 10, o si llego hasta ahí en 1, no sé, yo voy a seguir empujando. ¿Te asusta el hecho de no saber? No, No. ya, no. A mí, honestamente, la curiosidad de dónde me va a llevar mi vida me mantiene siempre muy, muy emocionado. Pero no es un miedo, es más como un respeto. Claro, ¿Entiendes? Como que pero yo sé que esto puede ser que en 5 años yo tenga algo que yo ni me imaginaba hoy. Entonces como que yo intento no tenerme como esas. Porque que si en 5 años yo no logro lo que yo quería, lo que yo dije hoy que yo iba a hacer, eso me va a generar una frustración. Pero tal vez donde yo estoy en 5 años, si yo sigo simplemente sigo empujando, puede ser diferente a lo que yo soñé, pero puede ser mucho más grande. Entonces, como que intento no trancarme, como que sí, claro. visualización, esa responsabilidad de que yo tengo que ser los 35. Claro. Entonces, no sé. Buenísimo, buenísimo. Bueno, señores, estamos llegando al final de la entrevista y claramente hemos tenido un ejemplo para Santo Domingo y el mundo. Ahora yo quisiera que le dé un pequeño mensaje que le salga del corazón a ustedes que los están viendo. ¿Qué tú le dirías, Elías? Un mensaje de que, Sí. hey, Una frase. una frase, pon un tweet. Exacto. Sean honestos con su curiosidad, es básicamente eso. O sea, como que si algo te llama la atención, explore ese interés de una manera genuina. Porque puede o puede no ser algo que te genere o una carrera
o algo que te dé felicidad. O sea, si tú, o sea, ¿cómo tú terminaste aquí? Tú estás explorando algo. Yo terminé siendo comediante, pues yo exploré un interés. So, siéntanse honestos con sus intereses y aún sean vergonzosos. So, yeah. Buenísimo, buenísimo. Bueno, señores, tristemente hemos llegado al final de la entrevista. Si usted quiere saber un poquito más de Elías Cerullo, va a estar debajo en la descripción. Si usted quiere saber un poquito más de Bookworms, va a estar debajo en la descripción. Y si quieren comprar taquilla, vayan a mi página. Exacto, la taquilla de su próximo show. El 13 de diciembre. El 13 de diciembre. Sí. Sí. Sí, viernes 13. Qué suerte. Y nada, señores, Emprende Ahora, claro que va a estar. Y señores, compartan este contenido con el amigo, el tío, el primo, el cocodrilo, el gato y toda esa gente. Todo el mundo tiene que ver este contenido. Y nada, gracias Elías por venir. Gracias por tu mano. To help our soul tonight, it's on me, it's on you.